Son imágenes que vienen causando indignación. Una profesora de un jardín de infantes en Venezuela castiga a un pequeño de 4 años poniéndole una inyección. A pesar del desesperado llanto de la criatura y frente a otros 20 niños, la supuesta maestra inyecta con fuerza la jeringa en la nalga del pequeño, que no resiste el dolor y llora aún más. El video fue grabado por otra profesora que denunció este hecho. Se trata de Lisbeth Contreras, quien ya fue separada del centro educativo, que está a punto de ser imputada por el abominable hecho.